Esta fue una idea que nació hace aproximadamente 2 años en el rectorado, digamos, conversando con el rector, con la secretaria académica de la universidad, y nos parecía sumamente importante que los estudiantes pudieran tener por primera vez un encuentro en donde la palabra la tengan los propios actores, que son los estudiantes que han realizado una experiencia de movilidad internacional. La importancia que tiene, digamos, este encuentro para nuestra universidad tiene que ver también con la importancia que tiene en realidad para nosotros lo que es la internacionalización de la educación superior y favorecer el desarrollo de las diferentes facultades que conforman la UNER. En ese sentido, decidimos organizar este encuentro con 4 talleres principalmente, 3 talleres de estudiantes y 1 taller de los responsables de los programas de movilidad de las distintas universidades. Hoy nos acompañan 23 universidades argentinas. En el año 2015 hice intercambio en Brasil. La verdad que una experiencia espectacular, muy buena, no solamente en lo personal, sino en lo cultural, social. El año pasado hice un intercambio en la Universidad de Hermosillo de Sonora, de México. La experiencia es totalmente recomendable. El año pasado, 2016, en el segundo semestre, viajé a Brasil. Todos los participantes del taller sobre aspectos académicos han resaltado la excelente calidad de la formación académica recibida en nuestras universidades nacionales. Y lo que estamos haciendo hoy en la UNER es compartir nuestras experiencias y ver qué podemos mejorar, no solo desde la parte académica, sino también logística, todo lo que es preparativos antes del viaje y también lo que es posterior, qué le podemos devolver a la universidad y al país que tanto nos brindó, no solamente la parte financiera, sino todo el apoyo desde el principio hasta el final. Para ver también cómo podemos hacer nosotros, que ya tuvimos la experiencia, para mejorar la experiencia a los que se quieren ir en otra oportunidad. El encuentro va a culminar con un documento elaborado por los propios actores, que va a ser el primer documento donde los estudiantes y los administrativos opinan sobre la realidad de la movilidad internacional que les toca vivir todos los días. Ese documento va a ser enviado al Ministerio de Educación, también va a ser presentado en la Conferencia Regional de Educación Superior 2018 como un insumo para que este debate no termine aquí en la UNER, sino que continúe a lo largo del tiempo con más encuentros. Si sos estudiante, te querés ir, anotate, investigá, estas cosas existen, a veces no nos enteramos, pero están, toca puertas. No te preocupes por el idioma, porque con aprender lo básico te manejas, te haces entender. Es hermoso.